locales de todo el país. Bueno, muy conversada la barrera tricolor. Están conversando con Otojí Tiro Libre, que va a tomar Peñarol. Aquí en Uruguay el vino es Faisán. Faisán, un buen amigo en tu mesa. Tiro Libre, que va a tomar el Carbonero. Les repito que frontal es tremendamente peligroso, porque precisamente los tiros frontales son especialidad de este chico, Leo Fernández, que le pega tan bien a la pelota. Se forma una extensa barrera de hombres del equipo tricolor. Va a rematar la pelota Leo Fernández. Toma carrera, aproximadamente unos 3 metros de carrera, a 8 metros del área. Se adelanta Leo Fernández. Frontal es peligrosísimo, repito, están 0 a 0. Transcurren 34 minutos. Va a entrar Leo Fernández con pierna izquierda. Ubica la pelota número 8. Va a adelantarse Leo Fernández. 0 a 0 el partido. Más de 40.000 personas. Se adelanta Leo Fernández. Barrera tricolor entre Leo Fernández. Remató. ¡Gol! 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 De Peñarol, Leo Fernández. Un golazo de tiro libre. Le mandó la pelota al ángulo superior izquierdo. Y allí, en el tornillo del ángulo, anota Leo Fernández el tanto de apertura. A 8 metros de área es como un cheque al portador para este hombre, que es uno de los mejores uruguayos, que le pega la pelota. Remató a colocar la pelota, entró en el ángulo del poste horizontal y el poste izquierdo, y decreta el jugador Fernández, Leo Fernández, apertura, gana Peñarol por 1-0. Golazo del tiro libre de Leo Fernández, los 34 minutos. Impresionante. Todos sabían que le pega bien. Todos sabían que iba ahí. Todos tomaban precauciones porque iba a ir ahí, pero nadie la pudo atajar. La colgó del ángulo. Impresionante el remate de Leo Fernández para poner el 1-0. Juéguele todo al 8. La buscó, la armó, hizo la diagonal y dijo, le pego yo. La colgó inatajable, no se tiró Mejía, acompañó. Gana el aurinegro 1-0. Estaciones Anca. En el segundo tiempo atacó más Nacional. Peñarol no se ha quedado sin ataque, insiste, pero con menos velocidad, por lo menos hasta el momento. Aubo, el que tomó Peñarol, pelota que viene al medio para Batista, tiró, rebota la pelota, saca Nacional en la mitad de la cancha. Viene a buscar Coelho, de muy buen partido. Corre a tomar también Petit, le va a ganar Coelho, saca la pelota corta, toma Petit, da media vuelta Petit, escapando y tocando para su compañero Sebastián Cuate. Sebastián Cuate, que está debutando en su nueva era Nacional, coloca la pelota para Petit. Petit le dio para Recoba. Recoba entregó para Mauricio Pereira junto con Lozano. Vino para Recoba, se cayó, la tomó tirando. ¡Petit, gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, Petit! ¡Qué golazo que acaba de convertir el pibe de afuera del área! Fue la pelota, taco, agarró de derecha y la clavó prácticamente en el mismo ángulo donde en el primer tiempo la había cambiado el jugador Leo Fernández. Esta vez el pibe Petit para Nacional empata el partido cuando transcurren exactamente los 34 minutos. 34 el primer tiempo, anotó Peñarol. 34 el segundo tiempo, empató Nacional por intermedio de Petit, que sacó un furibundo derechazo de pierna derecha al sector del palo izquierdo y empata hasta en 1-1. Empató Petit. El ángulo que más trabajó esta noche, que la vio pasar dos veces. Qué buen remate de Petit. Él comenzó la jugada. Miren que Petit comenzó la jugada, filtró el pase, fue a buscar la devolución. Acarició la pelota de afuera del área por arriba del arquero. Les dije, el chico fue un refuerzo cuando entró a la cancha. Era más que Santander. Lasarte no se animó a mandarlo a la cancha. Y Petit se transforma en figura del clásico en la noche soñada del juvenil. Cuando se acaricia la pelota dos veces, muy difícil se falle. Pereira la acarició para Petit. Este la acarició y la colgó del ángulo. Pone las cifras 1-1. Por penales en intermedio, saca la pelota Peñarol, devuelve Nacional por intermedio Lozano, ataca con la pelota no Lozano, vale. Cuando el árbitro dice que se tiene que tomar otra vez el tiro de meta favorable a Peñarol, me parece que va a haber penales porque ya estamos pasados los 3 minutos. Qué pegada con Brascola, ferreterías, barracas, un mundo de adhesivos. Qué pegada con Brascola, un producto confiable. Distribuidor Incuar y CIA. Bueno, terminó el partido, señoras y señores oyentes. Se define por penales el campeonato intermedio. Resultado para mí justo por lo hecho por Peñarol en el primer tiempo y por lo hecho por Nacional en el segundo. Primera impresión de Faría. Un tiempo para cada uno. Claramente, Peñarol fue superior a Nacional en el primer tiempo. A ver, ¿usted qué dice? Bueno, si en lo previo decíamos que era parejo, los actores del espectáculo demostraron que fue parejo.
parejo porque un tiempo fue para Peñarol el primero, el segundo fue para Nacional. Los goles los hicieron en el mismo minuto. Fíjense si no es parejo. Señores, está definiendo Nacional quiénes son sus tiradores. Está definiendo Peñarol también quiénes son los jugadores que van a rematar los tiros penales aquí en el Estadio Centenario frente a más de 40.000 espectadores en un partido que, bueno, tuvo el catereté de la expulsión de Oliva y de la expulsión de Batista. Ambos jugadores no pueden jugar en la primera fecha, por lo menos por la automática del campeonato clausura del fútbol uruguayo. El partido para mí fue bueno, me gustó el clásico. El único episodio que destiñó el clásico fue esa escaramuza que terminó con 5 expulsados, 2 en la cancha y 3 en los bancos. Me gustó el clásico porque es un estilo muy de táctico, partido clásico. Muy táctico fue. Claro, pero digo, es el estilo de un partido clásico. Se jugó fuerte, se jugó con todo. No se cuidaron los jugadores porque tengan copas internacionales. Se dieron todo en la cancha. Y el resultado para mí es el lógico, ¿no? Es el que corresponde porque el dominio en el primer tiempo fue ofensivamente de Peñarol y en el segundo fue de Nacional. O sea que la cosa. Y la vuelta de Coates. Y está impecable. Coates llegó para quedarse, sí. Y además otra cosa importante en Nacional, el gol de Petit, bautismo clásico para el juvenil. En Peñarol, la confirmación de que el pase más importante que hizo Peñarol fue el de Leo Fernández. Y en Peñarol yo creo que la solución para el técnico de la defensa, porque Coelho con Guzmán Rodríguez sí. Jugaron en gran forma. ¿No? Van a penales con dos arqueros en circunstancias diferentes. En rotación los 5:30, transporte, encomienda, tiene el cargo, rápido, seguro, puntual. Lo envías hoy, lo recibe el mañana. El técnico hizo todos los cambios y se lesionó el golero. Le salió Caribe con K. Por suerte puede ir a Macromercado, que siempre es negocio. En esta ruleta del sorteo vamos a ver si se tiran en el arco donde está la gente de Peñarol, la gente de Nacional, ¿no? Porque tienen que tirar la moneda para ver dónde se tira, si la Astro o la Colombia. Allí se están juntando los capitanes, Olivera capitán de Peñarol y Polenta capitán de Nacional, para definir dónde se tiran los penales con el árbitro. Fideos Adria, los 365 días del año, la misma calidad. Fideos Adria, la energía que tu cuerpo necesita. Bueno, señores, todavía están conversando en la mitad de la cancha, Polenta con el jugador Olivera. Y el árbitro tira la monedita, vamos a ver dónde se tiran los penales. Se va a definir Marital. Por penales el campeonato intermedio, está transmitiendo Radio Universal. Les repito que terminó 1-1 el partido con goles, los dos a los 34 minutos. En el primer tiempo el de Peñarol que jugó mejor, convertido por Leo Fernández. Y en el segundo tiempo para Nacional que jugó mejor, con Nacional. Gol convertido por Gonzalo Petit. ¿Sí escucho? En Nacional si no cambian van a patear Polenta, Petit, Pereira, Recoba y Castro. Petit pidió patear. Bueno, pidió patear Petit. Bueno, muy bien. Gracias. Vamos a ir viéndolo jugador a jugador. Por favor, Cale. Y vamos a ver quién tira en Peñarol. Bueno, Leo Fernández seguro que tira. Está clavado, ¿no? Veremos quiénes son los otros cuatro de Peñarol que van a tirar penales. En el arco, a ver en qué arco se tira. A ver, están conversando. Creo que es en el arco de la tribuna Astra, me parece. Me parece que se tiran Astra. Ganó el sorteo, Peñarol se tira, me parece que se tira Amsterdam. En Astra, se tiran Astra en los penales, el sorteo favoreció a Peñarol. Y el primero en tirar va a ser Peñarol, ¿quién es el primero? Leo Fernández. Leo Fernández, el primer penal lo tira Leo Fernández de Peñarol. Y va a ir al arco el jugador Mejía. Todavía no veo a Mejía, ahí va caminando Mejía. Se saluda, le da la mano al árbitro del partido que tiene la pelota agarrada. Y viene Leo Fernández para rematar el primer penal. Leo Fernández, que fue el autor del primer gol del partido en el primer tiempo, se va. Mire cómo se va, dominando la pelota con las dos piernas, con mucha tranquilidad. Es un hombre que en la pegada es prácticamente indiscutible. Revancha importante para Mejía, ¿no? Que de tiro libre fue protagonista en el gol de Leo Fernández, porque evidentemente no reaccionó a tiempo. Bueno, una cosa, ¿no? Los penales son penales. No parece nervioso ni mucho menos. Parece totalmente distendido el jugador Leo Fernández. Pero los penales son distintos que cualquier otra situación de juego. No es lo mismo un penal en el partido que un penal en una definición. Bueno, ahí está. El penal en la definición es un penal especial. No es que lo tire mal, lo tire bien, sino que es un penal especial. Está conversando el árbitro del partido mientras ya Peñarol está definido y Leo Fernández está esperando. Alberto. Sí, señor. Leo Fernández, Guzmán, Rodríguez, Rossi, Sosa y Aguirre los que tiran por Peñarol. Bueno, me vas a dar cuando yo te lo voy pidiendo, por favor, Velasco. Hay tiro libre penal, primero de la definición que va a tomar Leo Fernández. Va a rematar la pelota Leo Fernández. Arco de la tribuna Astran, ahí donde está la falange de Peñarol. Va a rematar de izquierda. Se va a colocar Mejía, ubica la pelota Leo Fernández. Mejía se va hasta la red, hasta el final del arco. Viene hacia adelante, se para en la línea de marcatoria, mira el palo. Viene por un costado, le pega con los zapatos de taco al poste izquierdo y ahora se pone en el medio. Desde afuera del área viene Leo Fernández. Va a rematar Fernández el primer penal favorable a Peñarol.
va a colocar la pelota de definición por penales. Se terminaron 1-1. Entra Leo Fernández, tiró afuera. Le dije que los penales son distintos. Lo tiró afuera, lo erró Leo Fernández, cosa rara en el número 8 en Peñarol, a ver quién viene en Nacional. Lo quiso asegurar, le quiso pegar arriba fuerte, le erró al arco, va Polenta ahora para tirarlo en Nacional. Polenta lo tirará Nacional, Leo Fernández lo tiró afuera por arriba del póster, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Lo dije que los remates de penales en definiciones son diferentes. Allí va Polenta para rematar el penal correspondiente al equipo de Nacional. Va a rematar el penal Polenta, tenés uno para vender. Cosecha dorada, la mejor cosecha en su mesa. 2-506-11-49. Bueno, se va a adelantar Polenta, se coloca en la línea de marcatoria el arquero. Agarre Polenta izquierda, toma carrera de afuera del área también. Allí en la línea de marcatoria. Entró Polenta, tiro izquierda, le atajó a Guerre. Bueno, los dos no pudieron convertir. Y ahora quién viene para rematar el penal para Peñarol. Parece que es Guzmán Rodríguez va a entrar en el equipo de Peñarol para tirar el segundo penal. Los dos tiraron mal pateado Polenta. Uno lo tiró afuera Leo Fernández, pero Leo Fernández fue peor todavía. Lo tiró afuera. Polenta muy al medio. Reaccionó muy bien a Guerra, que se transforma en figura. Allí va Guzmán Rodríguez a tirar el segundo penal para Peñarol. Están 0-0. O sea, siguen 1-1 con el resultado de los 90 minutos. Va a rematar el segundo penal para Peñarol, Guzmán Rodríguez. Pierna derecha de Guzmán Rodríguez. Es el primero que le va a tirar de derecha. Va a rematar con pierna derecha Guzmán Rodríguez. Arco de la hasta donde se tiran los penales. Están empatados por los 90 minutos 1-1. Allí va a rematar la pelota Guzmán Rodríguez. Llega a derecha, tira. ¡Gol! 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 Gol de Peñarol. Guzmán Rodríguez acaba de decretar el primer penal. Y ahora el que viene a tirar es Petit. Petit va a tirar el penal para el equipo tricolor. Segundo penal de la serie. Peñarol tiró 2 y anotó 1. Nacional tiró 1 y lo atajó el guardameta Aguerre. Y ahora viene el juvenil Petit que pidió para tirar. Cotrans, más servicios rumbo a los 80 años. Cotrans siempre te acompaña. Autor del gol a los 34 del segundo tiempo. Pierna derecha de Petit. Va a rematar el segundo penal de Nacional. El primero fue atajado por el guardameta Aguerre. Va a tomar el penal Petit. Se coloca al lado de la pelota. Algo le dice al árbitro. Toma carrera. A ver cuántos metros. No sale del área mayor. Toma corta carrera. 3 metros. Va a tirar de derecha Petit. Allí entró Petit. Llegó. Tiró. Golazo. Gol de Petit. Lo colocó muy bien la pelota. Están 1-1. Por penales en la definición. Anotó Petit para el equipo de Nacional. ¿Y quién viene en Peñarol ahora? Sosa. Ahora viene Rossi, Alberto, Nicolás Rossi. Rossi va a tomar el tercer penal para el equipo de Peñarol. Están 1-1 por penales y terminó en los 90 minutos 1-1. ¿Sí escuchó? Es Sosa el de Peñarol. Ah, no es Rossi, es Sosa. Es Sosa el que va a tomar el penal. Ubica la pelota Sosa, el número 19. Va a tomar el tercer penal para el equipo de Peñarol. Ubica la pelota, se adelanta Sosa a rematar el número 19, pierna zurdo izquierda, se va a adelantar un zurdo para rematar el penal, tercer penal, pelota Sosa, llegó, tiró, gol, golazo también, el segundo anotado por Peñarol en 3, anotó Sosa, está ganando Peñarol 2-1, pero tiene un penal menos, Nacional, viene Mauricio Pereira, puede ser. Así es, Mauricio Pereira para tomar el tercer penal del equipo Nacional. Hasta el momento, Peñarol tiró 3 y anotó 2. Nacional tiró 2 y anotó 1. Puede empatarle si Mauricio Pereira lo anota. Y dale alegría, alegría a mi corazón, como Canarias en todas las canchas. Canarias, el mate de todo mi país. Se está definiendo el campeonato intermedio con tiros penales porque no han llegado a la conclusión y al arreglo de que no hubo alargue. Terminó 1-1 el partido y aquí viene el tercer penal de Nacional. Mauricio Pereira, pierna derecha, agazapado a Guerre, tercer penal para Nacional. Pereira entró, tiró, gol, gol, gol de Nacional. 2-2 el partido, están sacándose chispa los dos. 2-2, ¿quién viene en Peñarol, por favor? Ahora sí, Rossi, Alberto. Ahora sí, Rossi. Ahora viene Rossi para el cuarto penal para el equipo de Peñarol. Están 2-2. El cuarto penal para el equipo. El primero tiró Leo Fernández afuera. El segundo lo anotó Guzmán Rodríguez. El tercero lo anotó Sosa. Y el cuarto lo va a tirar el jugador del equipo de Peñarol, Rossi. Mejía todavía no atajó. Sí, señor. Polenta tiró y atajó a Guerre. Petit tiró, hizo el gol. Mauricio Pereira hizo el gol. Allí viene el jugador Rossi para tomar el cuarto penal para el equipo de Peñarol. Va a colocar la pelota en el cuarto penal, Rossi. Toma una carrera desde el área, de la demarcatoria al área mayor. Se adelanta Rossi, agazapado Mejía.
Va a llegar Rossi, pierna derecha. Llega Rossi, tiró, le atajó. Le atajó Mejía el penal. Le atajó Mejía el penal. Lo tiró muy suave junto al poste izquierdo. Se tiró muy bien Mejía. Los hombres de Peñarol tratan de consolar también a Rossi. ¿Quién viene? Recoba, creo que es el que va a tomar el penal ahora. Jeremías Recoba. Recoba va a tomar el penal. Recoba por el cuarto penal. Atención que si lo anota pasa a ganar Nacional. Momento importante de quiebre en la definición. Señores, un penal trascendente porque Recoba va a tomar el cuarto penal para el equipo tricolor en definición por penales. Están 2-2, pero tiene un penal menos todavía Nacional. Le da un beso a la pelota Recoba. Pierna derecha. Allí se ubica cruzado al varón para rematar. Agazapado a Guerre. Lo conversa el árbitro del partido. Va a colocar la pelota Recoba. Atención que está conversando con el señor Ostojich, el goalkeeper de Peñarol. Va a rematar el penal Recoba. 3 metros carrera. Está apareciendo tranquilo Recoba para rematar. Va a colocar la pelota. Parece muy tranquilo. Se adelanta Recoba. Llega, tira. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Recoba, que hay que ver cómo lo festeja. Anota el tercer gol de penal para el conjunto tricolor. En 4 tirados anotó 3. Gana Nacional. Porque 3-2 en penales, 4-3 en resultado general. Y ahora vamos a ver quién tira en Peñarol. ¿Quién se adelantará para tirar en Peñarol? Atención, tirará a Mejía, me parece. Me parece que va a tirar Mejía y va a tratar de atajar a Guerre. Atención. Tira a Guerre, atención, el quinto penal. Si no anota Peñarol, entonces queda liquidado acá. Atención, a Guerre va a tomar el último penal, lo anotó Recoba. En Peñarol marró Leo Fernández y marró Rossi. En Nacional el único que marró fue Polenta. Va a colocar el penal ahora Guerre. Se pone los brazos en jarra. Mira el costado. Allí va a colocar el penal a Guerre. Toma carrera. Va a venir el penal de Aguerre. Atención, definición del campeonato intermedio del fútbol uruguayo. Se adelanta Aguerre para tomar el último penal de Peñarol. Llega Aguerre. Tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Aguerre anota el tercer gol en 5 penales. Si anota ahora quien va a tirar Nacional, ya gana Nacional el campeonato. Alexis Castro. Castro se va a adelantar. Castro, que le pega normalmente, bueno, muy bien. Bueno, también le pega a Leo Fernández, sí, y lo marró, ¿no? Es una oportunidad que Aguirre puede transformarse en figura si lo ataja tras haber convertido el penal. Ni que hablar, hay que ver cómo le pega Castro. Alexis Castro se anota, gana Nacional el campeonato intermedio. Atención, momentos electrizantes en la definición del campeonato intermedio del fútbol uruguayo. Coloca la pelota Castro, pierna izquierda. Va a rematar la pelota el argentino Alexis Castro, agazapado a Guerre. Toca al horizontal a Guerre. Viene Castro a rematar el quinto penal. Si lo anota, gana el campeonato intermedio Nacional. Se adelanta Castro. Llegó otro izquierda. ¡Afuera! ¡Afuera! Miren ustedes. ¡Afuera! Amarró. Están 3-3. Lo amarró Castro. ¿Y ahora quién viene? Leo Coelho. Leo Coelho, pero ahora es 1-1. Ahora es 1-1, lo erró Castro, perdió la oportunidad Nacional. Bueno, inmejorable oportunidad. Ahí Castro por arriba del travesaño, igual que Leo Fernández, los dos por arriba. Ahora quedan mano a mano. Coelho va a tomar el sexto penal para Peñarol, pero ahora es 1-1. Ahora el que erre y el otro lo hace es campeón. Además, allí coloca la pelota Leo Coelho. Transmite Radio Universal de Montevideo, Uruguay, para todo el mundo. Definición por penal el torneo intermedio. Se está acomodando el guardameta Mejía. Va a rematar, corta carrera de Coelho. Se adelanta Coelho, los dos extranjeros. Ubica Coelho. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! La puso en el ángulo y la pelota durmió en las malas. Anota Coelho el tanto. Peñarol 4, Nacional 3. Y ahora aquí viene Lozano. ¡Lozano! ¡Lozano! Miren, atención. Lozano, que gran figura fue en el equipo tricolor otra vez, tiene la responsabilidad de anotar, porque si no anota, Peñarol es campeón del torneo intermedio. Va a rematar el penal Lozano, ubicará la pelota en el arco. Está Aguirre, que repito, remató uno de los penales y lo anotó. Va a rematar la pelota Lozano, ubica con pierna derecha, rematará el penal Lozano. Si lo anota, siguen los penales. Si lo ataja o lo erra, entonces será campeón Peñarol. Atención, Lozano, pierna derecha, va a rematar. Entró Lozano, pitó el árbitro. Llegó derecha, tiró. ¡Gol! 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 Se tiró bien a Guerre, casi la agarra. Sí, señor. Por eso titubeó y la metió contra el palo violentamente. Está empatado en la definición por penales. ¿Quién viene en Peñarol ahora? Damián García. Damián García en Peñarol para el sexto penal. Séptimo penal.
Damián García en Peñarol va a tomar el séptimo penal. Atención, que acá errar es darle la oportunidad al otro que se quede con el campeonato. Sí, señor, momento importante. El que erra, pierde, no hay margen de error. Sí, juega tu club, juega Pilsen Mini a solo 39 pesos. Se va a adelantar Damián García, el volante de Peñarol. Conversa Mejía con el árbitro del partido, Tojich. Va a rematar la pelota Damián García. Lo veo como apurado Damián García. Ahora se pone los brazos en jarra. Va a rematar el séptimo penal. Va a llegar Damián García. Están empatados ahora. Va a colocar la pelota Damián García. El penal para Peñarol. El séptimo penal en Damián García. Llegó, tiró. Gol, gol. Bien colocado. Gol. Gol de Peñarol. 5 Peñarol, 4 Nacional. Y ahora viene Nacional. ¿Quién para tirar? Guillermo López. Todos los penales que cruzaron al palo derecho de Mejía fueron gol. No fue nunca a la derecha Mejía. Guillermo López, juvenil, ¿verdad? Juvenil del equipo de Nacional, que jugó unos minutos, inclusive tuvo la oportunidad en los últimos instantes, un cabezazo que salió por arriba del poste horizontal. Un clásico realmente eléctrico, porque muchos dicen el campeón intermedio. Parejo de todo, ¿eh? Campeonato intermedio, ¿no? El campeonato intermedio, la verdad es que ha tenido emoción. Va a colocar la pelota Guillermo López para el penal. Si lo anota, quedan empatados todavía. Y si lo erra o lo ataja el arquero de Peñarol, es campeón Peñarol. Viene el chico López. Pierna derecha de López. Conversa Aguirre tratando de distraer, demorando el penal. Va a colocar la pelota López. Atención, si lo convierte, siguen los penales. Si lo erra, es campeón Peñarol. Va a rematar la pelota Guillermo López. Pierna derecha del juvenil. Va a rematar arco de nata donde se tiran los penales. Pita el árbitro. Se adelanta López. Paradito, todavía quieto. Va entrando. Allí piensa, entra, tira. ¡Ay! Le tiró un zapito. La picó. La picó. Le picó el penal y entró leve en el arco, decretando López. Guapo, tremendo, ¿eh? Hay que tirarlo así. Le picó la pelota a López, se anota el penal. Están 5 a 5. Es de 1 y 1 quien entra en Peñarol. Olivera, creo que es. Maxi Olivera. Olivera va a tomar lo que es el octavo penal. Lo que viene a ser el octavo penal. Fíjense ustedes, una larga definición, octavo penal. Asegurá lo que quieras con SBI Seguros, tu celu, tu compu, tu bici, tu casa en SBI.uy. Olivera va a rematar el octavo penal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el octavo penal. Atención, el que erra da posibilidades al otro. Se adelanta Olivera, pierna izquierda. Atención, Olivera, Olivera, Olivera. Olivera va, pegó en el palo y va afuera. Afuera, Olivera lo marró. Olivera lo marró, tiene la oportunidad Cuates de definir el tiro penal. Va el experimentado Cuates, que jugó un partido perfecto, que entró en el campo de juego. Podría redondear como frutina en la torta si anota el penal y le da el campeonato nacional. 10 años después, Cuates se ve de frente al arco otra vez para una definición por penales. Se va a adelantar Cuates para rematar lo que es el octavo penal. Si lo anotas, campeón nacional. Atención, señoras y señores oyentes de Radio Universal de Montevideo, Uruguay, que transmite este partido también por internet, por YouTube y por la cadena de emisoras del interior. Tercera oportunidad. Pierna derecha. Se va a adelantar Nacional para tomar el penal. Si lo anota, es campeón. Se va a agazapar Aguirre. Va a rematar la pelota. Cuate está parado firmemente al borde del área. Llega Cuate, tiro derecha. ¡Le atajó! ¡Le atajó! ¡Le atajó el penal el arquero Aguirre! ¡Ay, esto! ¿Y esto qué? ¡Falmaría! Para mí, ¿qué, palo? ¿Qué es esto? Yo no sé si no la tocó. Mire usted de vuelta la pelota. Para mí la tocó Aguirre. Para mí la tocó Aguirre, mire usted, ahí va. Ah, no, pegó en el palo. Palo. Pegó en el palo, me pareció que le había tocado a Aguirre. ¿Quién es el que va a tomar en Peñarol? Javier Méndez. Méndez va a tomar el noveno penal. Noveno penal. Hace tiempo que no veo una definición así. Méndez nomás. Servir repuestos para todas las marcas de camiones. El equipo periodístico de Radio Universal viaja por Jorge Martínez. Hemos elegido lo mejor. Que nunca falte la emoción. Han fallado los jugadores más importantes. Sí, que nunca falte la emoción, que nunca falte. Hay tiro penal en esta oportunidad, va a rematar Méndez. Atención, que cuando uno erra le da la posibilidad al otro, porque es uno y uno ahora. Se adelanta Méndez. Hoy jugó de volante, el número 23 de Peñarol. Va a rematarla, pero tomó tres pasos para atrás. Va a llegar Méndez, momento crucial en el partido, definitorio. Va a rematar la pelota Méndez. Va llegando, llega, tira, gol. Gol de Peñarol. Méndez anota el sexto penal Peñarol. Y ahora toda la presión para Nacional. ¿Quién va a tirar? Por favor, dígame. Gabriel Báez.
Todos los filtros, sí, todos los filtros de las mejores marcas están en el Emporio de los Filtros. Hubo tres oportunidades de Nacional de ganar el partido, de sacar ventaja en el partido. Dos en la definición y otra definición. Porque tira después, claro, que Peñarol. Hubo tres oportunidades. Allí va Báez a tomar el penal, que es, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El noveno penal que va a tomar Nacional. Está ganando Peñarol en este momento por 6-5. Va a adelantarse Gabriel Báez para rematar el penal con pierna izquierda. Emocionante, la verdad que electrizante. El partido clásico. Se va a adelantar Báez. Va a rematar el penal de pierna izquierda. Ubica la pelota Báez. Allí paradito está Guerre. Llega Báez. Tiro izquierda. ¡Gol! ¡Gol! Entró esa pelota caminando junto al poste izquierdo y anota Báez. Están 6-6 y viene a tirar el penal. ¿Quién ahora? Camilo Mayada. Mayada va a tomar el penal. Mira, ahora tengo que hacer más rayas al papel que tengo acá porque... Y el último Mejía para Nacional. Exacto. Bueno, viene Mayada para Peñarol para tirar lo que es el décimo penal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si hacen los dos, terminamos por sorteo, ¿eh? Sí, Mayada va a tirar el décimo penal. Mallada, sí, sigue la vuelta, sí. Sigue la vuelta. Mallada coloca la pelota una y otra vez. Se va a adelantar Mallada. Décimo penal, están empatados. Va a rematar la pelota Mallada. Allí se mueve en el arco el jugador Mejía. Va a rematar Mallada. Salta Mejía en la línea. Llega Mallada, tiró. ¡Gol! 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 Muy bien tirado por Mallada. Anota el séptimo gol de penal. Va Mejía. Va Mejía ahora. Viene Mejía a tomar el penal y Aguerre va a intentar contenerlo. Vamos a ver cómo le pega Mejía. Si lo convierte, sigue en los penales. Si lo erra, no lo puede anotar. Es campeón Peñarol. Va a rematar la pelota Mejía. Prenda las luces. Ubica la pelota. Está encendida la luz del Estadio Centenario. Pierna izquierda, me parece, de Mejía. Va a rematar el penal. Ubica la pelota el futbolista panameño. Va a adelantarse Mejía. Llega Mejía, entra, titubea primero. El equipo particular es arquero contra arquero. Va a entrar Mejía, pierna izquierda. Llegó, tiró, gol, gol, gol. Empató el partido Mejía. A Leo Fernández, primera vez que veo en la definición por penales que da vuelta, Alberto. Primera vez. Leo Fernández otra vez. Arranca Leo Fernández de vuelta. Primera vez que veo una definición por penales que empieza de vuelta, ¿eh? Sí, la verdad. No sé si usted en 40 años, 50 años de relato. El partido PSV Eindhoven con Nacional. Pero terminó con Tony Gómez, que era el último. El último. Prácticamente. Pero nunca se dio vuelta. Claro, es bravo ver una cosa así definitiva. Y en este partido hay un expulsado para cada lado. Exactamente. ¿No? Claro, tiene razón. Pero este va a ser el décimo segundo. Mirá. Empezamos de vuelta, una definición tres, épica. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 penales. Diez el 11. El 11. Se va a adelantar Leo Fernández, que ya marró un penal porque lo tiró afuera. Toma la misma carrera. Una carrera larga, Leo Fernández. Vamos a ver cómo están los penales. Se adelanta Leo Fernández. Llega. Lo tiró afuera otra vez. Igual lo tiró afuera. Increíble. Pero esto es un récord para Leo increíble. Fernández. Increíble. Dos penales en la definición y ahora tiene Polenta, que erró el primero. La oportunidad de darle, el capitán del equipo, la oportunidad de ganar el partido para Nacional. Polenta tuvo su revancha. Si lo anota, es campeón nacional. Lo de Leo Fernández, increíble, ¿eh? Increíble. Increíble. Y Polenta, en el primer penal, se lo atajó a Guerre. Exactamente, Polenta coloca la pelota. Esto es increíble. La verdad, parece joda, ¿no? para definirlo de una manera. Pero ha tenido una emoción bárbara. Alguien subestimaba el campeonato intermedio. Mire con la emoción que termina. Pierna izquierda, Polenta. Se va a adelantar. Llega Polenta, entra, tiro izquierda, gol, gol de Nacional, campeonato intermedio del fútbol uruguayo, festejo del equipo tricolor, abrazos al capitán Polenta, que se arrodilla y mira al cielo y grita por su equipo Nacional después de anotar por penales. Lo increíble es con la cantidad de jugadores que tuvieron que rematar los penales. Da una vuelta el equipo tricolor, va hacia la parcialidad que está en la tribuna Colombia, encabezado por Mejía para saludar a su parcialidad. Los jugadores de Peñarol saludan a la parcialidad, le abrazan a Guerre, que fue el mejor protagonista. Lo increíble fue la cantidad de penales, pero también lo increíble fue que Leo Fernández, el mejor rematador de pelota quieta del fútbol uruguayo local, marró dos veces un penal de la misma manera. Increíble. Aparte, Leo Fernández, de afuera del área la clavó en el ángulo. De adentro del punto penal erró dos penales en la definición, el más inesperado de todos en la definición. El único que no podía errar. Si erró Leo Fernández, era chance para que Peñarol perdía en forma impresionante. Perdió el partido porque Leo Fernández erró dos definiciones por penales en una tanda inédita
donde por primera vez en mi carrera deportiva veo dar una vuelta entera de penales. Nacional se lleva el torneo intermedio. Y está dando la vuelta olímpica, va por el sector de la tribuna Colombes y va a saludar a la mitad de la tribuna olímpica del Estadio Centenario. Nacional campeón. En los 90 minutos el empate estuvo justo. Mientras tanto, en la definición por penales fue increíble. Escucho el llamado, hay mucho ruido, los handis se escuchan poco, escucho. Seis finales para Nacional, todas ganadas en el intermedio. Bien, perfecto, muchas gracias. Se escucha poco los handis con el ruido, no se entiende seis mucho. Seis finales para Nacional, ¿ganó seis intermedios? No, ganó cuatro, este es el quinto. Este es el quinto intermedio. Perfecto, señoras, señores, ganó el campeonato intermedio nacional. Lo que parecía un campeonato que no tenía emociones. La verdad que hace tiempo no veo un clásico con tanta emoción, tan electrizante y con tantos penales que cerraron, con tantos penales atajados y con tanto el público con tanta emoción por parte del público. Parejo, ¿no? Yo creo que fue muy parejo, porque fue un tiempo para cada uno, un momento para cada uno en el partido. En la definición por penales debieron patearse 11 penales para llegar a una definición más parejo que esto, imposible. Buen partido de los dos y un aplauso para los dos, porque salvo ese instante de Borbollones ahí donde estuvieron peleados, el resto fue un clásico bien jugado. Su concepto. Bueno, yo creo que parejo, lo decíamos antes, parejo en el partido en los 90 minutos con un gol y un tiempo para cada uno, parejo en los penales porque fue realmente muy emocionante, nunca visto, y ahora se queda con el título nacional. Ojalá que esta paridad que tienen los equipos uruguayos hoy en este partido la tengan para seguir adelante en la Copa Libertadores de América. Señoras y señores oyentes, el partido en los 90 terminó 1-1. Han habido tantas coincidencias, tantas cosas parecidas. Primero que los 90 minutos terminaron empatados 1-1 y el resultado fue justo. A los 34 del primer tiempo, un tiro libre de Leo Fernández, gol de Peñarol. Y a los 34 minutos del segundo tiempo, el pibe Petit anota con un golazo para Nacional el tanto en empate. Y Yo se lo voy a dar a Petit. Yo también, estaba pensando lo mismo. Yo también estaba pensando lo mismo. Por la dificultad que tuvo que entrar en el partido, lo mandaron a la cancha. Primero, no le dieron la confianza para entrar jugando, cosa que es una decisión que respeto del entrenador, que apostó a la experiencia. Le tocó entrar cuando él no se había mentalizado, cuando le dijeron que no iba a jugar. Entró con una calidad bárbara, entró con una serenidad tremenda y pateó muy bien el penal. Para mí fue figura del partido. Para mí estuvo bien Lasarte en dejarlo afuera y hacerlo entrar cuando se lesionó el otro, porque era el cambio y él debía responder a ese cambio. No le dio la responsabilidad, tenía que entrar porque el otro se lesionó. Y es una definición que el técnico la hizo bien, porque lo hizo entrar sin el compromiso y sí con la confianza. Sí, yo pienso lo mismo. Y sabe con qué me quedo, con las palabras de Lasarte: hay que cuidarlo, y Lasarte lo cuidó. Entró porque se lesionó Santander, pero después tuvo la personalidad, Petit, de pedir el penal. Yo quiero tirarlo, y lo tiró con una frialdad bárbara, y después el otro chico la picó, increíble, ¿no? Correcto, le voy a pedir a los compañeros que están en vestuario que en vez de salir por handy, si pueden hacerlo telefónicamente, porque el handy hay dificultades en la claridad de la emisión. Señores, van a quedar Ernesto Faría en los comentarios junto con Richard Arce. Nacional va a recibir el título de campeón del torneo intermedio. Este torneo intermedio que da plata y da la clasificación a la Supercopa. Pero evidentemente esa clasificación a la Supercopa quizás Nacional la tiene. Lo que el dinero, que no es mucho, es importante. Y lo más importante es, yo digo, el honor de ganar un partido clásico, aunque más no sea por penales, porque lo termina. Sudamericana 2025. A la Sudamericana 2025, correcto. Faría, me quería decir algo. No, para empezar, fue hace ya tiempo que no había un partido tan parejo, ¿no? Sabíamos que el clásico era un partido muy parejo, pero fue parejo hasta en los penales. Acá no hay reproches para ninguno de los dos. No hay reproche para ninguno de los dos. Un tiempo claro para cada uno, y sobre todas las cosas en la definición por penales. Creo que lo más destacado y lo más importante es que el jugador que no podía fallar en Peñarol, que era Leo Fernández, el que dijimos que era el pase de Peñarol, falló en el momento más importante. Los clásicos no son para cualquiera. La personalidad para patear el tiro libre de Leo Fernández no la tuvo en la eficacia en los penales. Polenta tuvo su revancha, y a un capitán no le podés dar revancha, y en la revancha Polenta lo liquidó. Señores, bueno, ¿sabe qué pasa con este tipo de cosas? Cuando uno se ve suficiente para tirar un penal, ¿usted se acuerda que una vez se lo dio a Babí? Y le dijo, toma, tiralo vos, porque todo el mundo dijo, sí, lo erró. Y lo erró Babí, y dice, no, pues Leo Fernández lo iba a hacer.
cuando la suficiencia a veces escapa a la realidad, ¿no? Exceso de confianza. Exceso de confianza. Vio cuando iba caminando que decían que la iba dominando, que no tenía, parecía que no tenía ninguna no tenía presión. Claro. Y vaya si le pegó mal, las dos veces igual, fue un calco. Bueno, comenta Ernesto Faría y Richard Arce. Todavía sigue festejando la gente de Nacional mientras la gente de Peñarol se retira del Estadio Centenario y van a premiar a Nacional como campeón del intermedio. Señores, comentan Faría, comenta Arce, las notas de nuestros compañeros que están en vestuario y en el palco, la información de Cerveto. Gracias por la atención dispensada, nos reencontramos con el campeonato clausura. Buenas tardes. Así pasó el relato del relator Alberto Kessman. ...970 Universal con Kessman... ...la indiscutida... ...primera en audiencia... ...primera en fútbol...